¿Cómo te llama usted? ¿Cómo te llama usted? ¿Cómo me llamo? ¿Sí? Mi apellido Ruiz. No, tu nombre, tu número de placa. ¿Mi número de placa? Sí. No sé, este, no soy carro para tener placa. No, donde un servidor público debería de andar un placa de visible porque a veces... ¿Para qué quiero placa? ¿Cómo te llamas? El escudo. No, ¿cómo te llamas? Esto. Pregunto, ¿cómo te llamas? ¿A quién? Sí, me dicen, ¿con quién gente me dicen es? Juan. Mi apellido Ruiz. No estamos hablando de tu apodo, ese es tu nombre completo. Por eso sí me, porque ese es me mi derecho Juan. También, como que soy particularmente, no sé con quién gente que es, me estoy gente, parando ahorita. Sí, estás por eso. Hablando con la autoridad, amigo, no te estás parando con el crimen organizado, ¿sabes? Si yo fuera del crimen. Por eso te pregunto, ¿cómo te llamas? Yo preguntando, ya fuera yo del crimen, tres cachetas te hubiera dado y tuvieras boca arriba y ya te hubieras con un plomazo en la cabeza. Sí, por eso a veces ¿sí? que paran, sospechan, porque eso, usan los delincuentes, eso. Usan trajes de los policías, por eso, de si los yo fuera militares, delincuente, del crimen organizado, ese. Así como ando uniformado, ya te hubiera yo callado la sí. boca. ¿Desde qué hora? Sí, por eso. Ya te verá yo mínimo dos plomazos en el pecho y aquí te verá yo dejado. No, ni tan fácil, tampoco. No? Sí. Es que soy del crimen organizado. Por eso, ¿cómo te llamas? Nada más te pregunto. Por eso te pregunto. Si yo ¿cómo te llamas? Crimen, nada más llego y pum. ¿Cómo te llamas? Pregunto, ¿cómo te llamas? Lo he hecho, entonces ya me voy. Pregunto, ¿cómo te llamas usted? Yo, Miguel Pérez Pérez. Miguel Pérez Pérez. ¿Me sí. puedes mostrar tu identificación, por favor? ¿Ah? Tu identificación. Miguel Pérez Pérez, soy del Estado de México. Yo soy mexicano, soy del Distrito Federal. A ver. Muestra ¿sí? tu identificación, por favor. ¿Ah? Muestra ¿qué tu le quieres? No, por mi seguridad. ¿Por tu seguridad? Así ¿qué es. Te voy a robar o qué te voy a asaltar? No, pues ya la tienes mi identificación también. Sí. Como ciudadano ya te entregué mi sí. identificación, pero sí. no sé en qué, con qué gente me estoy dando ¿qué mi información? Te voy a revisar tu carro, ¿sale? Dale, ¿eso quieres? Eso voy a decir. Bueno, por eso, ¿cómo te llamas? Te digo. ¿Cómo te llamas? Te pregunto, ¿cómo te llamas? Bájate, voy a revisar tu vehículo, ¿sabes? Sí, no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema. Ni por mí tampoco. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo te llamas? ¿Por favor? Por eso, ¿para qué la quieres? No, pero para saber con qué gente que estoy. Bueno, entonces yo te voy a tener que llevar a la municipal, ¿sí? Ah, sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Quién es el motivo? Por sí. falta de respeto a la autoridad, nada más te meto a disposición. ¿Qué falta municipal. De respeto? Así simplemente es, pregunto, respeto, ¿cómo te llamas usted? Sí, por eso, va a ser mi nombre. Yo te voy a poner por falta de respeto a la autoridad. ¿Dale? Eso no es. Yo te lo voy a poner ahorita. Eso no es ningún delito. Solo fue mi delito. Te pregunté cómo te llamas usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llama usted? Yo me llamo. ¿Me está discriminando? No, no se preocupe, me está discriminando. Por eso, ¿qué quieres, pues? Solo quiero saber cómo eso, te llamas. Mira, si yo te estoy tratando bien, no me, estés, pero, pues, no me quisiste decir a qué te dedicas. Porque bueno, eres un servidor público. Eso, ¿y qué tiene que ver? Y no me está acercando. ¿Ah? La distancia de un metro, de dos metros, no me está acercando. Mira, paisano. Eso es un falta de respeto de las autoridades. Bueno, entonces quédate ya, yo voy a la por eso, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Simplemente me está parando, estoy preguntando de qué motivo, viene del Estado de México, por eso le pregunté cómo se llama ese persona que es ¿verdad? Servidor. No, no me quieren dar, por eso, por eso, no sé. ¿Su nombre? Sí, por eso, ya me pidió mi identificación oficial, por eso le pregunto a usted, a él también, para que como un servidor público, tiene la obligación de mostrar quién eres realmente, porque como yo le... Dije, como que aquí hay muchos delincuentes a veces que uno que usan traje de los militares, de los policías, pues por eso, eso es por mi seguridad. Pero me dijeron que bájate entonces, me está discriminando. Eso no es porque le estoy faltando respeto a él, simplemente le estoy preguntando cómo se llama. Como sigue hablando como una chachalaca. Por eso ya te entregué mi identificación y no me quieren entregar. ¿Cuál es el problema? Por eso, como sigues hablando y hablando y hablando, no dejas que yo te explique las cosas, ¿sí? Simplemente tu nombre, lo que yo quería es simplemente tu nombre. Yo te pregunté a qué te dedicas, no me quieres decir cómo te voy a dar mi nombre yo si no me dices. Por eso, qué te igual como. Eres comerciante de. Ahorita ropa, no me, de no me dedico porque fui en Estados Unidos. Y ya no, porque ahorita fuiste a los Estados aquí. Unidos, ya te crees que sabes todo. No, simplemente no es esa. No, no es, leyes, no es porque no te mostré mi identificación, todo eso. Ahí la tienes en mi mano, en tu mano. Mi identificación. Ahí está, por eso. Si hay algo,
orden de aprehensión contra mí, adelante. Pero como que cuando uno no debe, nadie teme. El que no debe, no teme. Así de fácil. Sí, eso mismo. Sí, sí, por eso. Ah, sale pues, gracias. Sí, usted sí sabe, perfecto. Sale pues.